Sí, yo re mala participante, dije, un 6 es Adriana Aguirre, lloraba, estaba re enojada. No, pero a uno le salen esas cosas. Que después te re arrepentí, porque uno dice cosas no lo quiere decir, pero estás a flor de piel. Pero pasa eso, ¿no? Y bueno, hay una delgada línea de decir, viste, de pasar a lo cachi, a lo burdo. El reggaetón es como, hay muy fina la línea de pasar algo lindo a ser ya un poco más fuerte. Feo. No, yo después me tuve que disculpar con Adriana Aguirre, pero obvio. No quise decir eso, me no, salió pero de. Se entiende, no. No sé, de prevenida. Está bien, a veces uno tiene que soltarlo. No, después se arrepiente y puede decir disculpe. ¿Te arrepentiste de algo que dijiste ahí en el momento? ¿En mi vida? No, de showmat, de los participantes. No, yo trato de ser extremadamente cuidadoso. No hablas de otros. No, nunca. Vos sabés que trabajamos, yo sos mi jurado hace pero cuánto ustedes tiempo. Tienen siempre buen puntaje, no les pasa eso. Pero si me pusieses un 1, yo no iría contra vos. Digo, yo no bailo por un puntaje. ¿Les pusieron algún día 0, 1, 3? No. Nunca. No. Alguna vez me habré confundido en algún paso y me habrán puesto un 6, 5. ¿Y pero sentencia? Sí, alguna vez hemos sido sentenciados. ¿Por sí. qué? Porque tal vez algún paso no salió, o porque éramos pocos, y porque tal vez había una sentencia que era mejor estaba ustedes, un piquín. Además no se cosa. Salvan, porque les pasa esto y lo sentenciamos. Y sí, una vez, como para todo, para todo el jurado, es como, ay, por fin los podemos sentenciar. Y está bien, y está bien. Te juro que yo, de verdad que entiendo el show. Entiendo el show, me parece que es, digo, es el show número uno, y me encanta hacerlo. Y si tengo que bailar de nuevo, lo bailo. Y la verdad que no bailamos para un puntaje. Bailamos ¿a quién para se que le ocurrió el beso del reggaetón? ¿Al coach o a ustedes? El beso del reggaetón, la verdad que nunca hicimos en 3 años de trabajo del mismo equipo, no habíamos hecho nunca un beso y había coreos que ameritaban un beso. Entonces en ese momento, ahí está bien, sí, en ese momento dijimos, bueno, me parece que es el momento. Habíamos visto el programa del viernes, Marcel pedía más fuego, más calentura y dijimos, bueno, un beso, pero un beso que no sea... Laura dice que en el ensayo sí. le metiste lengua, te portaste... No, no dijo eso. Algo pasó. No pasó. Como que te resarpaste con el beso. No me zarpé con... No, la realidad es que probamos, hubo un ensayo de besos. Pues vos aprovechaste. Un poquito. Y te capaz la beso y la conquisto de nuevo. Es hermosa. Tuvimos una relación linda, mientras duró. ¿Te arrepentís de haberla perdido? Me arrepiento de algunas cosas que hice, sí, mucho. De no haber sido sincero y no haber podido afrontar una situación donde es mejor hablar las cosas siempre. Tal vez el miedo a perderla, el miedo a que se termine. ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? No sé, la distancia. ¿Qué metiste la pata así? No tener claro las cosas. Yo sentía que no las teníamos claros. ¿No podés estar solo? Porque bueno, esto pasó porque estaban separados por la obra. Por la temporada. ¿No te bancás la soledad? Yo todos los lunes venía a verla. Digo, la soledad sí la podía bancar. Sí, pero después estabas toda la semana solo. Después estaba toda la semana solo. La verdad que con la idea de no saber si estábamos saliendo, si éramos novios, si estábamos el uno con el otro, ¿se entiende? Había una situación donde yo no lo tenía claro. Tal vez ella sí, y fui un bobo, tal vez un tonto. Pero bueno, nada, la vida hoy me junta de nuevo, estamos todos los días bailando y ensayando juntos y veremos. Yo digo siempre que el tiempo se ocupa. ¿Vos podés ser fiel o es una patología? Me encantan tus preguntas. Pero capaz ni no sé, directa, ¿vos crees que hueso, podés ser fiel? Yo creo que puedo ser fiel, lo fui. Fui, a veces fui, es el mío, ¿no? ¿Quieren lo cambiamos? Ahí va, tranqui, ahí va, ahora sí. Ay, ahora volvió, sí. Ahí volvió. Genial, sí, fui fiel, claramente. No creo que sea una patología o hereditario o algo de eso. Me parece que es... una mala costumbre, capaz. Tal vez es una mala costumbre, tal vez es... no sé, la verdad no lo sé. No estoy orgulloso de las veces que me equivoqué, pero creo... Claro que puedo. Cuando las cosas están claras y yo siento amor y que esa persona me ama de vuelta, está buenísimo y lo fui. No es algo que repito. Me ha pasado unas veces y otras no. ¿Ahora tenés ganas de volver a enamorarte y meterte en una relación o estás disfrutando la soltería? Yo estoy soltero, pero estoy enamorado. De Laura estoy enamorado, claramente. Y no tengo ganas de enamorarme de otra persona que no sea ella. La verdad que yo apuesto a lo que tenemos. ¿La vas a esperar? No sé si esperar es la palabra. Voy a dejar que el tiempo se ocupe. Esperar, yo no es que estoy en la puerta de la casa a ver diciendo, a ver, ¿dónde está? ¿Qué hago? No, la verdad que yo me parece una picardía perder lo que tenemos. Creo que llegamos a un lugar de tanto amor y vivimos cosas tan lindas juntos y tanto compañerismo, amistad. Yo con ella como de golpe tenía todo, ¿entendés? Era mi amiga, era mi compañera de baile, nos iba bien en el bailando, claro. Ganábamos y después nos amábamos y todo... Todo salía como a veces lo ven ustedes en la pista. Porque que nos vaya tan bien y que haya tanta química es solo un reflejo de lo lindo que... ¿Cómo ensayaron el reggaetón que hay? Bueno, mucho cachondeo, sí, toqueteo, mucho. Perreo. ¿Cómo tremendo. Te ibas a tu casa? ¿Cómo me iba? No sé si te lo puedo contar, Dios. Acá.
cómo iba mi casa. Sí, bastante. Tremendo. Bastante con la arriba. La mujer que estás enamorado, que sí. Amás, que encima es una bomba. Sí, sí, me iba muy arriba. Sí. Y una ducha de agua fría. Una ducha de agua fría, sí, claramente, obvio. No, no, había que apoyar y yo con mucho respeto, porque digo, tampoco voy a ser el tonto de usar el momento del reggaetón para tocar para a el beso novia. Aprovechaste. Pero para el beso, ese no fue un beso tampoco tan fuerte. No. Un roce de en labios. En los ensayos. En los ensayos sí, porque habíamos probado y digo, bueno, puede ser este, puede ser este. Hay muchos tipos de besos. Y con Laura, la verdad que nos damos muy lindos besos. Muy. ¿Y sentiste cosas en el ensayo? En los ensayos sí, en el vivo medio que viste estás muy dispuesto. En el vivo no, con la adrenalina no sentís nada. Y en los ensayos, ¿cómo no voy a sentir cosas? Obvio. Ella me provoca cosas todo el tiempo, yo y la veo. El beso que veíamos recién, sí. Vos cuando termina el beso te vas para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque si te quedas ahí, ¿qué pasa? Me vuelvo loco. Me pasan cosas muy lindas con ella. Obvio, obvio. Por más acabas que autocontrolándote. Sí, un poco. Por más que estar en el vivo y todo, y con Marcelo y con todos ustedes y todo, pasan cosas por adentro. Y yo cuando la beso, cuando nos miramos, hay una cosa de Laura que tiene que... Cuando yo nos ahora miramos, los veo con otra energía. Con otra onda. Sí, sí. Sí. Pero, salen como los dos contentos y decís, ¿estos de dónde vienen? de cada uno de sus casas, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Que estamos juntos? No, como todo el mundo. No, sí. No, ojalá. Ojalá, no. Se nota otra química. Otra química. Sí, sí. Pero a pesar que de que siempre hubo esa química. Sí, gracias. Está bueno. Ahora pero... me parece que están volviendo a esa cosa de seducirse, coquetearse. Sí. Fuimos amigos, fuimos compañeros, y en ese momento había mucha química también. ¿Por qué tardaron tanto en bloquearlo? ¿Por qué tardamos tanto? Creo que... Porque veníamos de dos relaciones ya había pasado muy un año, mucho tiempo. No importa. El tiempo a veces es relativo. ¿Pero cuál era la duda? ¿Por qué no terminaban de decir sí, salimos? Porque cuando ustedes pensaban que salíamos, ustedes, la prensa, todos. No vos, claro. Sí, sí, digo, sí. La gente cuando pensaba que salíamos, no estábamos saliendo. La realidad es que no. Empezaron a pasar cosas a fin de año pasado, de principio de verano del año pasado, cuando terminó nuestro bailando, nuestra participación. Y ahí empezaron a pasar cosas cuando yo tuve una merienda con ella cuando terminamos el bailando el otro día. Habíamos terminado, era la semifinal, creo, habíamos quedado afuera, el polaco nos ganó. Y la invité a tomar algo, ¿no? Y fue como, uy, ok, no sé, nos estamos mirando medio raro, como... ¿No somos más compañeros? No sé, me mirás como... No entiendo por qué me estás mirando así. Fue como esa sensación de cuando viste que hay algo más... cuando se te cae un poco la mirada y le ves la boca y de golpe, uy, ¿qué pasa? Digo, no entiendo, no entiendo estás nada. Estás re remando, Fede. No, pero no sé si remando. ¿Qué más ¿no? haces pero, para remar? ¿Qué no más? ¿Sabes la cantidad de cosas? ¿Qué? Contame, ¿le no, mandas flores? ¿Qué? No soy de mandarle flores. ¿Qué? Estoy por hacer algo muy lindo, pero no puedo. No, no me lo digas. No te lo voy a decir. No arruines la sorpresa. No la voy a arruinar. Pero. Pero en este tiempo, ¿qué más hiciste? Hago mucho. Más que nada, yo soy muy de decir las cosas que me pasan todo el tiempo. Y como ella muchas veces me dijo que aprendió eso de mí. Como, no dejó pasar ni un segundo. Si algo que no me gustó, ay, te digo, pará. La tirotearás todo el día. Todo el día. Recién veía el video y dijo, es la más linda. Es la más linda, no puede más. Ese pelo, ese cuerpo, esa piel. Es como, nada. Sí, todo el día le digo cosas lindas. ¿Qué trato más de tener, haces? Pero, ¿viste cuando uno se pone de novio? Por lo menos a mí me pasa. Capaz le podés demostrar que estás solo. Pero ella lo sabe, claro. Ella lo sabe. ¿Estás de abstinencia desde que se pelearon en el verano? Sí, señora. No sí, me señora. Mientas. Pero ¿cómo un que no? Chico joven. Pero no estoy con otra mujer en serio hace 2 meses. No sé ¿dos meses? ¿Hace cuánto no tenés sexo? 2 meses, mírame. Estoy mirando mirame. La cara, De verdad, la última vez que fue con ella. ¿Dos meses estábamos de bien. Abstinencia? Sí. ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿Por qué no me crees así? ¿Qué se ríe, señor? No, de verdad, no estoy con otra chica. Por empezar, porque no quiero. De verdad, no me pasa de estar con otra chica. ¿Dos meses ensayando reggaetón y abstinencia total? Total. ¿Cómo te ves reír? No me cree nada, no me cree nada. De verdad, no estoy con otra chica. Y la verdad que la última vez que estuve fue con Laura. No, obvio. Es como una penitencia. No sé si es como una penitencia. Un celibato para reconquistarla. Tal vez me lo merezco, ¿no? ¿Qué sé yo? Te lo mereces. Sí, me equivoqué. Y está bien. ¿Y por qué voy a estar con otra? No tengo ganas. Bueno, no me digas lo que le estás por hacer. Sí. ¿Qué hago? Sí. Hoy en día, ¿qué hago? Me ocupo de los detalles. Como me... Tal vez yo perdí un poco en el noviazgo eso, ¿entendés? Yo soy muy súper caballero, súper como... En ese tipo de detalles soy como muy atento, pero tal vez...
cada ensayo me caigo con un lindo café, le compro algo rico que sabe que se toma. En cosas cositas. Chiquititas hace que poco, se por ejemplo, sí, hace poco, esto no lo sabe nadie, pero yo cuando estábamos de novios, le dije, la invité a la mamá de ella, a mi suegra, hoy ex suegra, le dije, vení a verme un día a la obra, que estamos por Buenos Aires, te llevo un día. Pasó que nos separamos y la fui a buscar a la mamá y le dije, vení, vamos, bien, sí, está perfecto, bien. Me parece lindo, por ahí más que no somos novios. Con los lazos familiares. Pero, porque aparte me cae muy bien Inés, es una mujer muy hermosa, muy, muy buena madre, entonces ¿por qué no? ¿Te imaginaste en un futuro que te ibas a casar con Laurita, a formar familia? ¿En un momento bueno de la pareja? Sí, sí, en algún momento bueno de la pareja sí, y hoy también, digo. ¿Y no estamos... también? Claro que sí. Ella dice que no quiere ser mamá joven. No, está bien. Está ¿vos bueno. querés ser papá joven? Yo quiero tener hijos, claro, obvio. ¿Joven? Sí, joven, ahora. Yo, si pudiese, sí, tendría hijos el año que viene. ¿En algún momento le llegaste a decir? ¿A ella? Sí. Se habló en algún momento, pero muy al pasar. No fue un proyecto de tengamos hijos, no. Pero se habló en algún momento, sí. Pero sí, yo quiero ser hijo, ser padre este año, el que viene. Me gustaría, debo tener una mujer estable, claramente. No puedo pensar en tener hijos. Yo creo que acá a fin de año lo lográs. No la paternidad, pero sí reconquistarla. ¿Vos decís? Y viéndose todos los días, cafecito va, cafecito viene. Si te portás bien. Sí, lo estoy haciendo desde hace 2 meses. Muy bien. Te queda. Sí. Una chica muy firme en sus decisiones. ¿Laura? Sí. Laura tiene unas convicciones y unas ganas de crecer en esto y de quererse y de valorarse muy grandes. Que eso enamora también, ¿eh? Eso a mí al verla a ella me cautivó eso también. Su adultez, su madurez. Yo tal vez venía a salir con chicas tal vez un poco menos maduras. ¿Se puso celosa el año pasado cuando hicimos la cámara oculta? Cuando hiciste. Cuando te la cuando hice. Cuando me hiciste la cuando cámara. Cuando te la hice. Claro, porque. Porque vi en las notas que ponía re mala cara ella. Ponía mala cara, ¿no? Pero no. En ese momento no pasaba nada. Pero re mala cara, inremable. Se notaba que estaba desencajada. No, ¿cómo desencajada? ¿Sí? ¿Tanto? Yo. Lo hablábamos después, pero es que ella no estaba conmigo saliendo en ese momento. Pero le dio celos igual. Tal vez sí. Tal vez le dio un poco de celos. Y algo me dijo en algún momento. ¿Qué te dijo? Pero más adelante, no me lo dijo en ese momento porque no tenía por qué decirme nada. Más adelante me dijo, mirá qué bien cómo avanzaste ahí, como diciendo una cosa así. Pero muy al pasar, fue eso me lo dijo cuando estábamos de novios, no en el momento. ¿Qué me mirabas los cajones del camarín? Eso en la edición no sale, pero yo me voy al baño y él... No, ¿sabes qué quería? ¿Los cajones? No. ¿Camarín? ¿Sabes por qué? Porque quería un papelito, un algo, no sé qué quería. ¿Estabas transpirando? Sí, era un poquito fuerte todo. Porque digo, yo después dije, yo salí ¿y loco. Si yo tenía una bombacha ahí en el cajón. Bueno, no importa. Es una cosa tuya, no tocaba nada, olvídate. Quería un papelito, un algo, ¿entendés? Una cosita para limpiarme. Pero lo y que después pasó, se miraba en el espejo. Me chequeaba. ¿Qué chequeaba, fue eso? Porque bien, digo, yo salí de la cámara y lo editaron, porque era larguísima. Era larguísima. Estuviste muy bien. Yo dentro del baño me reía carcajadas. Me decían, no aguantó un poco más, pero porque querían ver qué hacías. No, pero no solo eso, yo salí loco. Llamé a Sopa, a nuestro productor, ex productor de ideas. Y dije, ustedes no pueden hacer esto. Mirá si yo soy un loquito. ¿Y qué pensaba? Soy un loco, caro, y te agarro y te quiero sacar un beso de prepo. Imagínate si soy un loco. No, ¿sabes qué? Pero imagínate. Se relame así los bigotes y tenía este material. Es que imagínate. Estás en el horno. Menos mal que soy súper caballero y nada más vi tu locura de golpe y dije... ¡Gracias!